Campo Ramón Martínez en una tarde de martes. Desde las 5 y hasta pasadas las 9, casi 80 chicas disfrutan de su pasión, el fútbol. El Club Deportivo Ponferrada es el único equipo de fútbol femenino del Bierzo. Dispone de secciones en todas las categorías, de Benjamín al Senior, que milita en la Primera Regional. Este proyecto, heredero de otros anteriores, cumple 11 años. Una trayectoria laboriosa, superando obstáculos y siempre mirando al frente. 80 chicas canalizan su pasión por el balompié sin importarles el interés que puedan despertar y el público que las pueda seguir. El fútbol femenino, no hace mucho tiempo casi invisible, se abre paso en la comarca a pesar de la ausencia de patrocinadores. El Club Deportivo Ponferrada, paso a paso, busca sobre todo la victoria de la satisfacción y el enriquecimiento de todos sus integrantes protagonistas en popularizar su deporte. El que puede tropezar con la espina de un pejado. Buenas tardes, colegiado. Aquí la ficha yo le entrego. Buen partido, pite bien, no la mangue, estés al juego. Ángel Molinero es el alma del Club Deportivo Ponferrada. Responsable de la entidad desde 2007, ha convertido al club en el único en la provincia que contempla una estructura completa dentro del fútbol femenino en León. Somos el único club de fútbol que tenemos todas las categorías de fútbol base. Entonces, bueno, estamos encantadísimos en estos casi 11 años. Hemos crecido, creemos que, bueno, bastante bien. Satisfacción, pero no conformismo, porque esa estructura, la entidad todavía la considera escasa. Creemos que tener un equipo solamente en cada categoría es muy poquito. Qué menos de tener dos equipos en, sobre todo, Benjamín, Alevín, Infantil y Asumba, sería igual un poquito más difícil, para que los equipos ya se vayan nutriendo del fútbol base. Claro, nos quedamos muy justitos, aunque tenemos gran cantidad de niñas en cada equipo, pero la necesidad real sería tener dos equipos en cada categoría. Por lo tanto, los esfuerzos del club se duplican en tareas de captación y nutrir de jugadoras al Club Deportivo Ponferrada. Creo que al final son los padres. Los padres son los que hay que un poquito meterles en la cabeza de que jugar una niña fútbol femenino no es cosa de otro mundo, a la vista está, y el poder que está creciendo, según está creciendo el fútbol femenino a nivel nacional también. Entonces, bueno, que no lo vean tan raro y que las animen, porque nos hemos topado con, yo personalmente me he topado con padres que prefieren que su hija pues vaya a baloncesto o a otro deporte, y que el fútbol pues que no lo ve como tal. Sí, yo al principio dije, pero hija, es fútbol, porque claro, como que niñas y fútbol, no. Yo desde pequeña, pues porque es algo que no me gusta, no me gusta el fútbol, no me gusta que sea al aire libre, pues porque siempre, bueno, pues cuando llueve, cuando hace frío, cuando hace sol, siempre tienen que estar aquí, tienen que venir los entrenamientos. Entonces yo intenté que practicase otros deportes. Jessica y Enar son madres de tres integrantes del Club Deportivo Ponferrada. La primera de las gemelas, Valeria y Sofía, del equipo Benjamín. La segunda, de Olaya, integrante del Alevín. No han tenido reparos en reconocer que fueron el primer obstáculo para que sus crías no jugaran al fútbol, pero no lo consiguieron. Las mías desde muy pequeñas me empezó a gustarles el fútbol y aquí estamos, en el fútbol. Pero ella siempre pedía fútbol, entonces llegó un momento en que no me quedó más remedio que buscar un equipo. Me enteré de este, que era de niñas, porque a mí me interesaba eso, que fuera de niñas. Y bueno, ya no me quedó más remedio que apuntarla. La niña que juega, juega porque le gusta el fútbol y porque siente pasión por el fútbol. El padre o la madre a lo mejor es un poco reacio de que, a ver, ¿por qué no has elegido otro deporte? Por la primera impresión dices, pero no puedes tener otro deporte que te guste, el fútbol y tal. A mí el fútbol no me ha gustado nunca. A su padre sí, lógicamente. Entonces yo creo que ellas, por medio de él, les empezó a gustar. Y sí que se nota que la niña que le gusta el fútbol pues realmente viene aquí a entrenar, no te falta ningún día. Miguel Puente es el entrenador del primer equipo del Club Deportivo Ponferrada. Jugador profesional que militara en el Sporting de Gijón, Cádiz Mensajero o Deportiva Ponferradina, acumula 4 años en el fútbol femenino. Una experiencia hasta ahora pues muy agradable, muy confortable, y que te hace pues bueno, aprender y sentirte pues muy positivo. Bueno, atentas a lo que hemos dicho, ¿vale? Lo más importante ahora, los últimos partidos que nos quedan, los 6, vamos a divertirnos, intentar jugar la pelota, intentar divertirnos vosotras. Puente lidera la escuadra regional del Club Deportivo Ponferrada y considera prioritario el trabajo de captación. Y es difícil que una niña pequeñita, a lo mejor si es de un pueblo, pues es difícil que venga aquí. Pero también les hacemos entender que si la niña le gusta el fútbol, que si quiere seguir en esto del fútbol, no le va a quedar más remedio
que a última hora venir a este club. El entrenador aborda con su plantilla la recta final de la Liga. Ahora es el momento de observar cómo funciona el engranaje del Club Deportivo Ponferrada y comenzar a comprobar qué jugadoras del infantil pueden tener posibilidades en el primer equipo la próxima temporada. Yo ya he hablado con las infantiles, hay 6 niñas que van a subir el año que viene a este equipo y ya llevan jugando 4 en estos últimos partidos, y de aquí al final pues seguirán jugando todas, porque van a jugar todas para que ya vayan conociendo lo que es la categoría, lo que vayan conociendo a compañeras del año que viene. Un poco de lucha, ambición y hacer las cosas bien, porque los retos que tenemos no son solamente este partido, sino nuestro reto es más ambicioso, que es formaros, que intentéis jugar. De hecho, vais a hacerlo en el primer equipo. Partimos de la base de que tenemos un equipo regional al que hay que nutrir de jugadoras pues propias, que hayan, digamos, pasado por todas las categorías del club. Y creo que la idea es buena. La idea es buena y se están haciendo las cosas bien. Pienso que el equipo de arriba está consiguiendo buenos resultados, haciendo temporadas muy buenas. Alberto Vidal afronta su primera temporada en el Club Deportivo Ponferrada. Trabaja por primera vez en el fútbol femenino y afirma que estamos ante grupos, a su juicio, más comprometidos y responsables. Existen códigos diferentes a la hora de manejar un vestuario, pero la esencia del trabajo y las bases son las mismas. Quizás se inician más tarde, unas veces por tabúes en las familias, por reticencias. Quizá el fútbol no esté o no estaba hecho para mujeres. Yo creo que ahora, afortunadamente, se están rompiendo esos muros que teníamos. Vidal quiere resaltar la importancia de comenzar a jugar cuanto antes. Cuanto antes inicien, pues la progresión es más continua y es mayor. ¿Ves la progresión en las niñas, sobre todo las que empezaron conmigo desde el primer día que llevo aquí a día de hoy, y que algunas tallan alevines, y las ves que van asimilando todo muy bien, y sobre todo en competición? En competición las ves que tocan muy bien el balón, que se mueven, son cosas que vas viendo en mejoría. Lucía Rodríguez, jugadora del regional, se ocupa junto a Jenny del equipo más joven del Club Deportivo Ponferrada, el Benjamín. Los niños me encantan. Y sobre todo, pues entrenar haciendo lo que te gusta, pues es que no es ni trabajo, como quien dice, es un pasatiempo. Lucía ve en sus muchachas su misma pasión por el fútbol. Desde los 6 años vino, tengo 23, y desde los 6 años yo le dije a mi padre: yo quiero jugar al fútbol. Y empecé en la escuela de fútbol sala y he pasado por diferentes clubes masculinos hasta llegar aquí. El club dispone 2 días de entrenamiento a la semana para la base. Competir, y sobre todo entrenando, pues hacer partidillos. Lo de vamos a poner conos y hacer movilidad no les gusta, pero bueno, lo tienen que hacer, que son pequeñajas, pero lo de partidillos les encanta. Los clubes de base del Club Deportivo Ponferrada compiten en ligas eminentemente masculinas. Sigue habiendo mucho machismo, yo por lo menos lo noto, ¿no? ¿Sí? A la hora de jugar, los propios compañeros, los equipos contrarios. Bueno, siempre hay muchos niños que, bueno, eso de jugar contra las niñas lo ven como... Perder contra las niñas. Sí, perder contra las niñas no lo llevan bien. Incluso es peor los padres de los niños que los niños. Los niños más o menos lo asimilan, pero los padres hay algunos que se lo toman muy mal. Antes, pues no sé, tenían quejas del tipo: es que me entró fuerte y me empujó tal, me viene a quejarse, y ahora son los niños que se quejan de ellas, de que entran fuerte, no es al revés. ¿Quién queda? Zaira, este lado, se queda Alba, Emma, va. Pablo Arce corre con la responsabilidad de dirigir al equipo alevín del Club Deportivo Ponferrada en lo que es su primera experiencia dentro del fútbol femenino. Veo que progresan a nivel grupal sobre todo, y luego ya pues individual, pues técnicamente, físicamente y sobre todo psicológicamente también aprenden. Ejemplar trabajo de cantera de la entidad, que sabe que en muchos casos no van a disfrutar. Están llegando niñas de bastante nivel con 17 años y se tienen que marchar a las universidades. Aunque aquí tenemos universidad, pero bueno, lo que tenemos es muy escaso, entonces están yendo afuera. Entonces llega el momento que las niñas, cuando ya están formadas totalmente, con 17 años, se te van fuera. El Club Deportivo Ponferrada maneja un presupuesto cercano a los 25.000 euros. Con él afronta los gastos de todos los equipos. Lo hace sin contar con un patrocinador principal, a pesar de los esfuerzos realizados en su busca. Ya lo he estado intentando y, bueno, como en casi todas las cosas hoy en día, la crisis se nota y no es que haya... No es que haya mucha gente que quiera meterse en una cosa de estas.
falta de patrocinadores que no les hacen perder la ambición y pensar que pueden llegar a categoría nacional. Lo más importante es que en unos años se haga un buen equipo y que por lo menos volvamos como ya estuvo este equipo, pues en la segunda división. Yo creo que en 3-4 años yo creo que tenemos opciones de poder otra vez pelear por conseguir una meta de categoría nacional. Dicen que es el momento de hacer el esfuerzo ante el interés que está despertando el fútbol femenino. Entre las propias niñas y padres lo van promocionando. Ah, pues mira, hoy televisan en Gol TV este partido, hoy pues mira no sé qué. Y claro, esto al final pues va haciendo que en los colegios pues amigas y pues voy a traer una amiga. Compañeros que le he dicho, bueno, pues ir a ver un partido nuestro, a ver cómo tal. Hostia, pues les ha sorprendido, porque realmente después dicen, hostia, pues sí juegan al fútbol, sí intentan practicar. No lo comparas un poco como el mundo de, ya te digo, de los hombres, pero sí que salen sorprendidos. Ambición por crecer, resultados, pero sobre todo formación. Te puedo decir que nos tenían como referente en comportamiento, cómo nos preocupábamos de los demás clubs y bueno, queríamos seguir un poco siendo referente sobre todo de la provincia de León. Pues estoy muy contenta porque la niña está muy contenta. Yo encantada. Las veo contentas, han hecho amigas, entre ellas se llevan fenomenal y a mí es lo que me interesa, que hagan deporte, que se muevan y que sean felices. El fútbol femenino está en el Bierzo de la mano del Club Deportivo Ponferrada con la vocación de quedarse. Aún alejado de los focos, ensombrecido de forma perpetua por la competición masculina, continuará labrándose un futuro. Resta mucho por hacer, pero serán cada vez más las mujeres que lo practiquen. Y eso ya es una noticia estupenda. Y enloquece a toda la...